Hola, soy Deborah Hunt, mascarera y titiritera. Hoy, gracias a la invitación de ProArte Musical y sus auspiciadores, la Fundación Ángel Ramos y UBS, presento Inhalo, Exhalo, Jugando con los Muertos. Soy titiritera, mascarera, como mencioné, y desde 1973 he presentado mis obras originales. Como ustedes pueden escuchar, español no es mi primer lenguaje, mi primer idioma. Soy de Aotearoa, Nueva Zelanda, y llevo muchos años aquí en Puerto Rico, pero agradezco muchísimo su paciencia con el idioma. ¿Por qué inhalando y exhalando? ¿Por qué jugando con los muertos? Bueno, nosotros consideramos seres vivos, ¿verdad? Inhalamos, respiramos, inhalamos, exhalamos. Tenemos un corazón que late, tenemos este sangre que cursa por nuestro cuerpo. Y somos como, bueno, los demás animales, seres vivos en el planeta. Y entonces hay todo un mundo de cosas inanimadas. Hay cosas que nos dicen o nos enseñan siempre que no tienen vida. Bueno, yo brego con esas cosas que no tienen vida. Me fascina el mundo de los objetos y los títeres. Y realmente sabemos que son objetos que no mueven solos, no hablan solos, no tienen vida solo, pero con la agencia del ser humano, titiritera, la titiritera, pues cobra vida a través del movimiento. Y la cosa más importante, la cosa primordial, es la respiración. En esta hora que tenemos juntos, yo voy a mostrar algunas maneras maneras en que los títeres cobran vida. Y no tiene que ser un títere elaborado, extraordinario. Puede ser objetos súper sencillos. Hace como, yo creo que fue en 2006, 2004, 2006, por ahí, presenté una obra que se llamaba Arquease. Y en esta obra, el detective, una figura en máscaras, entra a su oficina con un sándwich, con su desayuno en una bolsa marrón. Come el sándwich, lo deja la bolsa en la mesa. Suena el teléfono, él responde al teléfono y es una mujer pidiendo ayuda, como una clienta. Entonces, él trata de reimaginar el crimen. Se toma esa bolsa, está hablando de esa mujer que va a entrar en su oficina y empiezo a manipular la bolsa. Y dice, la mujer estaba llorando, 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 pidiendo ayuda, por favor, por favor. ¿Qué iba a hacer con ella? Entonces, todos los movimientos, todo el ritmo de la mujer agitada que necesitaba ayuda, el detective, estaba transmitido nada más por una bolsa de papel. Esa misma clase de bolsa en 2014, frente de un público de 400 personas, cada uno armado con, o que cada persona en el público tuvo una bolsita así, un par de ojos estilo pegatines, y con un personaje mío que se llama
misión educativa, ella insistió que todas esas personas hicieron un títere. Súper rápido, súper rápido. Y entonces fue con la bolsa, haciendo así, poniendo ojos. Y entonces, en ese momento, todo el mundo bregando con o conociendo su vecino al lado a través de su títere. Una bolsa de papel. Otra cosa que me gusta hacer mucho es utilizar tela. No tiene forma, tal vez es una tela liviana, pero ¿qué pasa si otra vez tengo un ser aquí con mi otra mano? Tal vez tengo otra cosa aquí. Tal vez es un bebé. Muchas cosas que se pueden hacer nada más con tela. Muchos de los títeres que voy a mostrar hoy vienen de un proyecto que se llama Sobre la Mesa, que en 2006 empezamos en Río Piedras, en el Teatro Estudio Hierba Bruja, y vino de una provocación de un objeto. Un objeto que vi en una tienda, compré varios, y en ese momento estábamos en otro taller y yo sugerí a los compañeros, ¿qué tal si cada uno inventa un acto corto con el mismo objeto, como punto de partida? Y eso es básicamente lo que pasó. Cada persona fue inventando una pieza corta de 3, 4, 5 minutos. Y que dentro de un laberinto de telas en el teatro, grupos pequeños del público entraron y sentaron en los kioscos distintos de cada titiritera. Cuando el grupo de uno había terminado de ver, pues, se pasaba al otro. Y yo preparé para recibir el próximo grupo. Y así tornamos hasta que todo el mundo vio todas las piezas. Entonces, por la cercanía de la cámara de esa presentación hoy, he querido traer algunos de esos títeres pequeños, porque es un una clase de presentaciones bien íntima, su público bien, bien cercano. Entonces, un títere que yo quiero presentar ahora es un títere que es bien útil porque no solamente inhalamos, respiramos, el títere inhala, respira, pero también el títere piensa sus propios pensamientos. Y entonces, eso es un títere hecho de una bolsa de arena, aquí hay arena adentro, que tiene una cabeza y el mando o control es un palo. Entonces, ese títere puede caminar, puede mirar, puede respirar.
En esos momentos muchas veces estoy mirando la pantalla, pero normalmente la titiritera mira la cabeza del títere. Y ese títere, que tiene tantos movimientos graciosos, es bien, como decimos, bien flexible. Puede tener susto, curiosidad, puede como tener este, puede ser que está molesta. El títere que respira y el títere que piensa. No tiene que ser pensamientos como nosotros, los seres humanos, pero tiene sus propios pensamientos y son esos pensamientos que nos da ritmo, porque está reaccionando a su mundo. Ahora voy a entrar un poquito más en esa cosa de la respiración. Aquí tengo una montaña de piernas. Brazos, cabezas, cinturas, y déjame ver entonces, déjame enseñar a ustedes un ejercicio que me encanta hacer al final de ese taller, que se llama el ser flaco. Y en 2 días los participantes fabrican el títere, es bien rápido y bien flexible también. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos los ejercicios de manipulación, todo el mundo quiere que se brinca la vida, y mucha acción, y tenemos que tomar todo bien, bien suave, como desacelerarnos, como nuestras vidas están tan aceleradas. Y entonces, aquí por ejemplo, voy a poner esto aquí, aseguro que ustedes pueden ver todo. Aquí tengo, espero que pueden ver, mi títere en reposo. Y el primer ejercicio siempre es, yo doy verbos, dormir, está durmiendo. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar que alguien está durmiendo? No indicar, mostrando cómo está durmiendo. No solamente eso, aquí tengo un títere con brazos, piernas, cabeza, cintura, todo con coyuntura. Tengo 2 manos. Entonces siempre pienso, ¿cómo puedo tener lo más movimiento o lo más impacto con mínimo esfuerzo mío? Porque si yo estoy haciendo eso todo el tiempo, ¿qué van a mirar? Van a mirar mis manos. Y eso no es el asunto. Entonces, si está durmiendo, está respirando, inhalando, exhalando. Espero que ustedes puedan ver eso.
no sé si ustedes pueden ver, pero estaba inhalando, exhalando. Ahora, en ese momento, mantengo mi otra mano fuera del asunto y es nada más, estoy tocando un control en su cintura para hacer un movimiento. Con ese movimiento que es así, hay otros movimientos que pasan. Las piernas mueven un poquito, la barriga se va para afuera, se sube y se baja. El brazo mueve un poquito hasta que la cabeza mueve un poquito. No estoy haciendo todo, es con un movimiento. Aquí está, inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando. Ya por en sí, el títere, esa criatura, está vivo. Próximo verbo. Siempre con los títeres yo pienso en verbos. Próximo verbo es se despierta. Despertar. ¿Cómo despertamos? Despertamos con una alarma. Despertamos con mosquitos, como yo. Siempre un montón de mosquitos. Y yo, por la mañana, bien, bien, bien suave. Hay gente que despierta bien suave. Hay gente que despierto con susto. Pero como vamos a estar tomando las cosas bien, 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 bien suave, a lo mejor yo voy a empezar a mover la cabeza un poquito. Tengo que recordarme a mí misma a respirar. Inhalamos y respiramos. Inhalamos y exhalamos, perdón. Y tal vez ese es el momento que puedo empezar a mover un brazo. Una estira. Quizás no quiere. Ahora ese títere realmente está inspirado en levemente, o sea, respirado en la técnica extraordinaria y la tradición de Bunraku de Japón, donde un títere está manipulado por tres personas. Una persona manipulando los pies y piernas, otro la mano izquierda y otro la mano derecha y la cabeza. Y toma años y años y años y años a perfeccionar esa destreza. Entonces, aquí estoy sola. En el entrenamiento siempre yo digo a la gente, vamos a ver qué es el vocabulario de movimiento que podemos sacar con solamente una persona. ¿Qué puedo hacer? Pero imagina cómo sería con dos personas. Alguien manipulando la cabeza, alguien los pies, tal vez. O una persona con una mano que dividimos las tareas. Y aún más cuando son tres personas. Con una persona manipulando así, así, otra persona con las piernas, los pies, y otra con el otro mano, podemos hacer mucho más que solo. Pero siempre me gusta ver qué es lo que puedo hacer solo. ¿Qué es lo que, ese títere, aunque toma tan poco tiempo a construir,
realmente tiene mucho, mucho, mucho esta flexibilidad y mucho potencial. ¿Y qué es lo que puedo hacer con una mano? Bueno, el hombre flaco. Un títere realmente bastante sofisticado en términos de que tiene mucha coyuntura, mucha flexibilidad. Rápido a hacer, pero bastante complicado a manejar. Otra cosa que me encanta hacer es hacer títeres de envases desechables o envases que ya no hay más uso. Digo, que hemos utilizado para agua, para lo que sea, todos los envases plásticos. Me gusta transformar en títeres. Aquí, por ejemplo, un galón. La cosa fantástica es, puedo agarrar, ya, regalo del universo. Hay un lugar para una cabeza. ¿Cómo puedo mover? Tal vez lo uso así. Y esos galones y envases de jugo, de leche, envases de, bueno, las mil cosas que compramos que vienen en envases plásticos. Tengo una obra que se llama La Barbacoa, que están hechos de esos envases plásticos. Para una barbacoa necesitamos una barbacoa, un batch, un detto que mi vecino abajo tiene, porque es una persona que hace barbacoa todo el tiempo. Entonces, ese acto es como medio un acto de como un look de las 50s. Y un look de gente, el tema fue, pues, gente que para ellos todos fue perfecto. Y no importa en qué clase de desastre vino, todo era perfecto en sus vidas. Entonces, aquí está la madre. Tiene todos sus cuchillos, etcétera. Puede mover una mano así. Ahí está el envase. Y su cabeza está hecho de una brocha, porque eso fue una edición de Sobre la Mesa, donde cada persona recibió una brocha. Se fue y todo el mundo creó sus piezas utilizando el objeto de manera sumamente distinta. Yo usé la brocha y las brochas, porque hay un montón, para las cabezas de mi familia con su barbacoa en su mundo perfecto. El vecino otro títere hecho de un envase plástico, otro envase plástico invertido para su sombrero, tiene alarma constantemente, está asustado, porque viene huracán, porque viene tsunami, porque viene
mil cosas. Y él trata siempre de alertar su vecina. Ella mira y mira para el otro lado. Mira al tipo y para el otro lado. Y él no tiene remedio pero regresar a su casa. Otros miembros de su familia viene. El esposo con las salchichas, los hot dogs, con los bistec, viene. Saludan. Todo está perfecto en su mundo. Viene el hermano del padre, del esposo. Se saludan. Miran para atrás, miran para el frente, porque todo es perfecto en su mundo. Y por supuesto, el vecino trata de dar aviso de las crisis, de las cosas terribles que van a ocurrir. Y ellos mirando y mirando y mirando, y él explicando que un desastre viene, que una lluvia de mil pescados va a caer del cielo porque las cosas están mal y hay un desastre. Y ellos miran acá, miran acá, miran acá, lo ignoran. Y seguro viene, por ejemplo, viene la lluvia de pescado, de peces. Una lluvia de peces pasa, cae en la barbacoa y todo perfecto en su mundo. Otro desastre, un tsunami viene. Un tsunami viene y cae una ballena en su barbacoa. Ellos vienen, ellos miran, miran a cada uno. Pues, qué bueno, etcétera, etcétera. En esa obra, las cosas van peor en peor. El vecino más y más histérico, y todo termina con una explosión nuclear inmenso y se desaparecen todos. Mirando uno a otros, y para atrás. La barbacoa. Me gustaría ahora empezar, continuar con una pieza que se llama Anoche Cené. Fue la primera pieza que yo hice para la primera edición. Fue la pieza que yo hice para la primera edición de Sobre la Mesa. Todo el mundo recibió una mesita así, cada uno haciendo sus propios actos. Ahora lo que yo quiero hablar un poquito ahora, la diferencia que la música hace. La música trae a las obras de títeres un ambiente, un sentido de porvenir, lo que va a pasar, un sentido tal vez de júbilo, tal vez de deleite, tal vez algo súper cómico, tal vez algo trágico. Y lo que voy a hacer
tengo mi mesa aquí. El títere voy a mostrar en un ratito. Y tengo aquí un aparato chiquitito con música, con dos clases de música. Y lo que quiero hacer es prenderlo, mostrar el acto un poquito. Es un como saborcito del acto. Y después voy a cambiar la música, tratando de mantener el acto físicamente igual. Y da otra cosa, ustedes pueden ver. Entonces... espero que escuchen. Un acto sanguinario, lleno de cosas sanguinarias. Ahora voy a cambiar la música. Y thank you.
más o menos el mismo acto. Obviamente yo sentí en el principio tratando de hacer el mismo acto. Con sus pensamientos, vienen ahí, mucho drama, ahí está la mesa. Hay comida, no comida. ¿Quién es? ¿Ella se va a suicidarse o está pensando en un acto violento hacia otra persona? Segundo, y sale, hay como algo trágico, con la música completamente al revés. Hay otro ambiente mucho más como juguetón. Y puedo tomar dos decisiones. A ir con la música que yo hice en ese momento con sus casi como bailando, con sus hombros moviendo. O yo puedo seguir el acto de manera y aún más trágico. Entonces, resistiendo contra el ambiente de la música. Quise mencionar eso porque Proate Musical es un programa, es una organización tan emplejada que promueve la música, y es bien importante para mí, aunque no soy es súper importante en las obras, para mí, las obras de títeres, porque muchas veces no hablo, como ustedes pueden imaginar. Ahora, quiero mencionar cómo un objeto puede transformar en diferentes clases de títeres. En una de las ediciones de Sobre la Mesa, cada persona recibió un pinche de ropa. Ahora, nuestras como reglas son, si se recibe el objeto que uno recibe, que cada uno recibió una cosa igual que eso, hay que usarlo. Tiene que parecer en la pieza, pero se puede tener muchos. Puede duplicar el objeto si uno quiere. Entonces, en esa obra, yo estaba queriendo hablar de un pueblo viajando, un pueblo, una familia, un grupo migrando, pasando de una situación terrible a otro. Y entonces, antes que yo traigo el fuego, aquí, por ejemplo, añadí un pinche, eso es un pinche enorme, es grande, y lo transformé. Aquí hay pinches, no sé si puede ver por el color, sí, azul, que son sus patas, y es un clase de dragón, abre y cierra su boca. Ok, mismo pinche. Pero mucho más grande. Y una clase de dragón. Dragón como reptil. Entonces había en ese acto un par de personas que fueron tres, yo creo que tengo dos de ellos aquí, que fueron como el pueblo. Y podían comentar. Entonces, podía conseguir unos pinches bien, bien, bien pequeños para su pelo. Entonces, ese tema, el objeto, se podía ver por toda la obra. Entonces, ellos, mirando todo, podían hablar también. Y mayormente, simplemente hicieron like, share, como hacemos casi todos los días en, por ejemplo, Facebook. Like, share. El pueblo,
huyendo, viajaba en ese persona, bote, pájaro, artefacto. Y esa persona, bastante amigable, llevó el pueblo, llevó la gente a su nuevo hogar. Y en eso podemos ver, es una lata lleno de pinches, pero pinches de otro tiempo. Yo no uso esos para atender ropa. Y entonces pinté una carita en cada uno. Están ahí bien juntos. Casi no pueden mover. Y así el pueblo viajaba igual que ahora. En las yolas que vienen de otras islas. En la gente huyendo de un país a otro. Todo apiñado así. Y entonces así ve que el sentido del objeto fue traducido al pueblo. Así. Ahora. Otro títere. Tengo que mover eso un ching aquí, perdóname. El otro clase de títere que hago y que me encanta es títere de guante. Y esos títeres, yo creo que más que ningún otro títere que puede mover, está hecho para la acción. Y eso es mi títere de Judy, de la obra Punch and Judy. Y Judy también tiene un cuchillo en su mano. Ok, muchos de mis títeres tienen cuchillos en sus manos. Machete, en su caso, es un machete. Entonces, estoy tratando que ella está viendo. Espero que sí. Entonces, sí, ella puede respirar y puedo también usar mis dedos para como dar la idea que está respirando, inhalando, respirando. Y ella que siempre está furiosa, que tiene que defenderse contra el punch, que puede hacer muchas cosas. Los títeres de guante, la otra cosa, uno puede tener otro títere en esa mano, pueden tener batallas, pueden bailar. Pueden ser amistades, pueden dormir, pueden hacer mucho. Y que cada movimiento refleja lo que está pensando. Por eso es un poquito difícil con la cámara, porque no estoy seguro si ella está mirando la cámara para ustedes, para que ustedes puedan, ¿qué está pensando? Que ese punch, yo no sé qué yo voy a hacer. Él ha hecho tanto daño a mí y al bebé. ¿Qué voy a hacer? Saco mi mente. Entonces, ella es un títere de acción. Respira, inhala y exhala también. Algo que no enseñé con la roja y quiero enseñar ahora. Eso fue hecho en un taller, online, con un grupo de mujeres en un cárcel en Ecuador. Y entonces
yo pregunté qué clase de títere quieren hacer, porque hay muchos diferentes talleres. Y entonces todo el mundo dijo, yo quiero algo bonito. Fueron mujeres jóvenes, yo quiero algo con alegría, bonito. Y entonces tuvimos no mucho tiempo, pero me gustó tanto como ese, la que yo dijo anoche cené, la roja con la navaja, porque realmente es un títere, otra vez que un títere de palillo, que tiene, aquí está el palillo, y hilo. No sé si ustedes ven el hilo en la cámara. Y esa clase de títere viene de Rajasthan, en la India. Es un bloque para el torso. Y una falda. No hay más nada abajo. Entonces, cabeza y torso están unidos. La cabeza tiene su mando o control. Los brazos están llenas, o sea, tiene unas manitas ahí de papel maché, creo. Y están llenos de fluffy stuff, de relleno, de guata. Y tiene una gracia extraordinaria. Y los maestros de la India, de esa clase de títere, pueden bailar. O sea, el movimiento y la manipulación está extraordinario. Lo mío no es, pero me gusta tanto porque todo el mundo puede sacar algún vocabulario de movimiento. Ella puede, otra cosa, si estoy parado, por ejemplo, aquí, puedo, todavía no estoy, a ver, puedo hacer que la falda abre. Ella puede estar aquí, caminando. Ella puede brincar y abre la falda. Y los títeres masculinos y femeninos, los personajes femeninos y masculinos, están hechos en la misma manera. Torso y cabeza y falda. Entonces, es un títere bastante sencillo de fabricar, pero que tiene gran gracia en movimiento. Y normalmente uno está parado atrás del títere. Eso puede estar en el, por ejemplo, en el piso. En Rajasthan hay un hilo que va desde aquí, desde el tope de la cabeza, a la cintura. Entonces no hay mando, no hay palillo aquí atrás. Y otra vez. Mueve, mira, piensa, y reacciona, inhalando, exhalando y pensando en verbos. Ahora quiero regresar otra vez. Estamos yendo y regresando. No estoy seguro del tiempo. Regresando al ser flaco. Por un momento. Ustedes vieron lo más grande, ¿verdad? Entonces, ese títere empezó también ese tamaño en otro acto, pero con imanes en las manos y palos con imanes, y realmente se gateaba, no gateaba, se arrastró por la tarima en la búsqueda
medio angustiado, medio angustiado para algo mejor. Un personaje que me interesa mucho, que se llama, es un ser, que en tiempos romanos en particular, que se llama Homo Caesar. Y Homo Caesar, o que dice, se traduce un poquito como hombre sagrado, realmente cualquier otro ciudadano podía matar, pero no podía sacrificar. Y yo pensé, es un metáforo tanto para momentos en nuestras vidas, en momentos donde hay mucha injusticia, intolerancia, mucha violencia contra algunas personas. Algunas personas tienen mucho poder, tienen todo lo bueno en la vida, que pueden comer, que tienen casas, que pueden moverse, que viven vidas súper privilegiadas, y otros que no. Entonces empecé a usar esos títeres para como metáforas, utilizando como esa idea de Homo Caesar, el que se podía legalmente matar si fuera nada, que no importa, como personas, ¿cómo se dice? En guerra, como una parte natural de la vida. Algunos mueren, algunos viven. Entonces, en la obra Hablando del Diablo, hice un montón de ellas, del Homo Caesar, guindando. Y la figura de la diabla mía andaba, donde ella andaba, llevaba en sus dos manos uno de esos aparatos con toda esa gente guindando, como si fueran víctimas, como si fueran gente que no podía evitar lo que iba a pasar, su destino. Y lo uso también con la idea de cómo podemos evitar que eso nos pasa. Por ejemplo, también es una metáfora por la situación que de un pueblo que no puede ser pueblo, que no puede ser país, que es nuestro caso aquí. Yo no siento tan víctima, pero esa imagen me llevo esa imagen conmigo mucho. Ahora voy a buscar para ustedes una de las últimas, perdona que estoy acercando aquí, quiero estar seguro que estoy bien. Y aquí voy a buscar algo. Espero un momento. Ok. Voy a buscar. Perdón. Hay tantas cosas aquí. Voy a buscar un títere nuevo. Un títere que no esté sobre la mesa. Es un títere que yo he hecho gracias a un taller de un titeritera fenomenal que se llama Carolina Pimentel de México. Y es un títere, dice híbrido, un títere híbrido. Entonces, como no cabía aquí, porque estoy como en un río de títeres aquí, perdóname un momento. Aquí estoy con ustedes. Estoy con ustedes.
ese títere tan grande, grandote, tiene una cara, el mismo, más grande que la mía, yo creo. Ese títere es cabeza, mano con, este brazo con mano construido, brazo, por lo cual, digo, este traje, por lo cual yo puedo meter mi mano para formar su otro mano. Y entonces, cuando ando afuera, tengo, por ejemplo, ella tiene chaqueta y yo tengo un pantalón y o una falda y tacos, porque yo creo que ese personaje anda bien vestido. Es como algo que trabajo para el gobierno en una oficina de yo no sé qué, tal vez cartas que nunca llegó a sus dueños, cartas olvidados, cartas trágicas, cartas graciosas. Y es su departamento. Inhalamos. Exhalamos. Jugamos con los muertos. Gracias mil. Gracias a ProArte Musical. Gracias a los compañeros técnicos. Gracias por permitirme esa hora con ustedes. Cualquier pregunta, yo no veo la pantalla para saber si hay preguntas, pero en la página de Facebook yo puedo responder a cualquier pregunta que ustedes dejan. Gracias mil. Buenas noches.